Hola, hola y bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Mi nombre es María, para quien no me conozca. Como habréis podido ver aquí arriba en el título, hoy os traigo un vídeo de las últimas compritas que he hecho en Zara por rebajas y también os voy a enseñar unas cosas que me han regalado, las últimas cositas que me han regalado para el baby. Quiero que las veáis, ¿vale? Va a ser un vídeo así cortito, pero con chicha, chicha, chicha. Así que nada, espero que os guste muchísimo y, como se suele decir, dentro con el vídeo. Primero, tengo aquí la bolsita de Zara. Deciros que me he comprado dos cosas, ¿vale? Ya os enseñé el anterior haul de rebajas, que si no lo habéis visto os lo dejo linkeado aquí arriba y en la cajita de información, ¿vale? Pero es que ahora me he comprado dos cosas que estoy súper enamorada de ellas. Estoy deseando ya no tener barriga para ponérmelas, ¿vale? Y son dos cosas básicas, ya veis, muy básicas, ¿vale? Lo primero es este chaleco de aquí. Es un chaleco muy bonito, como podéis ver, de rayas, bueno, azul con rayas blancas. Viene en el medio todo abotonado, ¿vale? Me gusta muchísimo. Creo que esto es un fondo de armario tanto ahora para invierno con una camisa debajo como luego para primavera y llevarlo así tal cual, ¿vale? Este lo vi en color blanco y azul, pero cuando me decidí ya no estaba, obviamente, como suele pasar. Y me cogí esta combinación que me parece preciosa. Me cogí la talla M porque la talla S la vi bastante chiquitita, ¿vale? Marcaba 15,99, pero cuando fui a pagar no era ese el precio, sino que era 12,99. Y si investigamos detrás de tanta etiqueta que hay, veremos el precio real. Y aquí pone que valía 22,95, así que de 22 a 12, bueno, 10 euritos buenos que te ahorras y me encanta. Luego, otra de las cosas que me enamoró y lo vi súper ponible con cualquier cosa en cualquier época del año, sobre todo en primavera, ¿vale? O ahora con una chaqueta, es esta camisa de aquí. Mirad qué cuellos más bonitos tienen, o sea, me parece preciosísima, no sé si se aprecia, parece lo más de lo más. Y mirar por la parte de atrás, me parece monísima, ¿vale? Es una blusita así, normal, con sus mangas normales. Bueno, digo normales, pero no sé por qué digo eso, pero bueno. Me cogí la talla M porque no quiero ir súper pegada. Su precio anterior 22,95 y ahora me ha costado 12,99. Así que por 13 euros una camisa así básica, creo que puede quedar monísima. Y una vez lo cogí, pensé que esto con el chaleco podría quedar súper monos. Y unos tejanos así pitillos o incluso anchos en un color más clarito podría quedar muy guay. Esto todavía no me lo puedo poner, obviamente, porque no estoy en mi peso y todavía tengo al baby dentro y tengo una barrigota tremenda. Pero bueno, en cuanto dé a luz, me recupere un poquito, esto lo voy a llevar y vamos, me encanta. Tengo unas ganas que no os imagináis. Estas han sido las dos únicas cositas que me he comprado en Zara, porque en Zara ya estoy esperando a las segundas o un poquito más para adelante, porque ahí es cuando hay ofertas buenas. Y la verdad que Zara este año me está sorprendiendo mucho con las rebajas. Eso ya lo comenté en el otro vídeo, pero la verdad que de todo el grupo Inditex creo que Zara a día de hoy es el que mayor rebajas tiene, o al menos el que mejor están. Y ahora os voy a enseñar todo esto, ¿vale? Que son cositas para baby Diego, ¿vale? Son cositas que me han regalado mi familia de Bilbao, ya que no pueden estar aquí por el tema del COVID y todo. Han querido tener un detallito, pero bueno, un detallito no es un detallazo. Lo primero que me enviaron, porque todo esto lo he recibido por sorpresa, lo primero que venía era una tarjetita de Zara con dinero, que no saben lo bien que me va a ir para comprarle ropita al nene ya más cara primavera, verano, porque ahora tiene muchísima, ¿vale? Y luego me han hecho dos cositas más que de verdad muero de amor. Lo primero que os voy a enseñar viene en esta bolsita de aquí. Esto vino sin nota, vino sin nada y me quedé como un poco de
de parte de quien me lo envía, pero morí de amor en cuanto lo vi. Es un chupetero, pero mirad qué cosa más bonita. Me encanta mirar el elefante que lleva. O sea, puede ser más tierno. Y aquí lleva el nombre de Diego en estas cuentas de madera. Monísimo, con esto en color gris, en azul. Me parece un chupetero precioso. Está súper cuidado todos los detallitos. Me encanta. Me regalaron esta canastilla. Bueno, esto iba bien puesto, pero como soy una ansia viva, lo tuve que abrir y lo desmonté todo. Y lo primero que venía es esta mantita de aquí, súper calentita, que no han podido acertar más con los colores, porque el blanco, el gris, el marrón es los colores que más me gustan para bebés, como tenemos la habitación del nene, ¿vale? Viene con el nombre bordadito aquí, súper bonito. Ya podéis apreciar que la manta es lo más de lo más. Luego, ¿qué venía más en esta cesta? Porque flipé. Venía este cuadro de aquí con el nombre de Diego, explicando el significado, explicando pues cómo es el carácter de Diego. Bueno, un poquito todo, y la verdad que me emocionó. Tengo que deciros que tengo las hormonas, bueno, por todo, bueno, durante todo el embarazo. Y bueno, ver esto pues me llegó al alma, la verdad, y me encantó. Y bueno, que esto lo voy a poner ya de ya en su habitación para que lo tenga. ¿Qué venía más en la canastilla? Porque aquí no se acaba todo. Venía este peluche, me parece monísimo, me parece súper tierno. Me parece, bueno, precioso. Esto lo pondremos en la estantería, ¿vale? Con todos los peluchitos. Me parece muy bonito, así en un color gris. Y nada, un peluche súper amoroso que ya se lo daremos pues cuando se entere un poquito más. Y luego venían dos últimas cositas. Un babero tipo así bandana, es que no sé cómo se llaman. Con estrellitas, mirad qué bonito. En azul, me encanta. Bueno, es un azul grisáceo, pero me parece buenísimo. Y luego ya venía por último esto de aquí, que es un conjuntito que lleva su gorrito, los patucos y las manoplas. Me encanta. Y luego, por sorpresa, este es el primer paquete que recibí. Recibí un paquete de Zara, donde dentro venía una caja como esta. Cuando vi esta caja dije, perdón, pero si es que la caja es preciosa. Digo, Zara, perdonar, ¿en qué momento habéis puesto estas cajas? Me encantan. Y dentro, lo que sí que cuesta un poco abrirla, ¿vale? Pero dentro viene con el nombre de Zara. Esto no lo sabía. Y dentro viene así. Con su envoltorio, su papel de seda, preciosísimo. Y aquí me encontré un conjuntito para el baby. Conjuntito que me parece lo más bonito del mundo. Llamarme como queráis. Llamarme Kika, llamarme anticuada, llamarme clásica. A mí es lo que me gusta y es como voy a vestir a mi hijo. También os lo digo. ¿Vale? Y mirar qué traje. ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa más bonita! Es precioso. Han tenido buen ojo porque me lo han cogido de 3 a 6 meses, porque ya de 1 a 3 tengo demasiado. Y mirar qué bonito es. O sea, me encanta. Es un color así como blanco roto, como un crudito. Me gusta muchísimo. Es una calidad buenísima. Yo, es verdad que para la primera puesta, para salir del hospital, etcétera, le he comprado cositas de Zara de esta misma colección. Y bueno, me parece lo más de lo más. Y este viene con sus polainas, que mirar. ¡Ay, cuando lo tenga aquí dentro! ¡Qué cosa más bonita! Y nada, eso es un conjunto que se lo voy a poner, vamos, sí o sí, me encanta. Y esto ya lo veo yo con esto, con un gorrito. Y es que de verdad, voy a morir de amor cuando lo tenga ya aquí. No sé si a todas las mamis le pasan, pero me muero de ganas ya de tenerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Tengo que deciros que creo que ya el próximo vídeo que suba de rebajas ya será de las segundas rebajas y ya no tendré barriguita, me parece a mí, porque esto ya está a puntito de caramelo. Así que bueno,
que espero que os haya gustado muchísimo, que le deis muchísimo apoyo como lo habéis dado al otro, que de verdad os lo agradezco muchísimo, que los vídeos últimamente están gustando mucho. Yo le estoy metiendo todo el esfuerzo y cariño que puedo y que sé. Y que nada, que espero que estéis muy bien, que si os ha gustado el vídeo, que le deis un super like y manitas para arriba. Dejo mi botón de YouTube para que te suscribas y por aquí otro vídeo que sé que te va a encantar. Y que nada, que nosotros nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo. Cuidaros y ser felices. Un beso enorme. ¡Mua! Si os quiere. Chao.